Hermanos y hermanas, descansemos en el Señor. Sentados, escuchémosle y tratemos de profundizar su santa palabra. El Evangelio de hoy, de San Marcos, en el capítulo primero, de los versículos 40 a 45. En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí, quiero, queda sano. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso el Evangelio de hoy, que nos personifica ¿en quién? En un leproso. Un leproso era un ser que en aquella época tenía una enfermedad que le mortificaba mucho y además de eso era apartado de todos. En muchas partes tenían que llevar una campanilla para que al sonar toda la gente les fuera abriendo campo, porque consideraban que quien se acercaba leproso quedaba también leproso. Este hombre entonces le suplica al Señor: si quieres, puedes limpiarme, puedes curarme. Hoy ese leproso somos tú y yo, porque tenemos la lepra que se llama pecado, que se llama defecto, error, que se llama tantas cosas que realmente no están bien en nuestra vida, que afean nuestra existencia, que afean nuestro rostro de hijo de Dios. Por eso digámosle: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Él me irá a decir: sí, quiero, queda limpio. Pero mira lo que añade: para que conste, ve a presentarte al sacerdote. O sea, el Señor no quiere que tú y yo nos desliguemos de la comunidad eclesial. Él quiere que tú y yo sigamos en la iglesia, recibamos los sacramentos de la iglesia, estemos entonces en conexión con esa comunidad de fe, de amor, de canto, de alegría. Señor, como aquel hombre, yo te digo: límpiame, Señor, de mi lepra. Y yo, Señor, seguiré unido a la iglesia, seguiré agradecido con esta comunidad de amor y de paz. Seguiré agradecido por mi parroquia. Seguiré agradecido por mis hermanos que me acompañan en este proceso de crecimiento en la fe. Gracias, Señor, por decirme que me quieres limpio. Que tú me acompañes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.